De la convocatoria participaron la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines, aspirantes a colonos y otras organizaciones. La marcha a caballo partió temprano en la mañana de este miércoles para recorrer Montevideo hasta el Palacio Legislativo para participar del acto del PICNT. La gente que trabaja en el campo trabaja a caballo. Y la gente del campo tenía que venir a darle una señal a la ciudad y la ciudad hacia el campo, porque este país somos todo uno. Y bueno, nos convocaron y acá estamos en defensa y nos pareció que lo mejor era hacerlo como lo hacía el general Artigas, a Pata de Pingo. ¿Este de cuántos departamentos han venido? De todo el país. Esto fue una convocatoria que se hizo con delegaciones porque los fletes son muy caros y la gente no tenía para pagar fletes. Entonces fuimos sacando compañeros de todos lados que vinieran a dar una mano. Los reclamos incluyen aumentos salariales para el peón rural y recursos para la compra de tierras. Rechazan el artículo de la rendición de cuentas que ya tiene media sanción que quita recursos al Instituto de Colonización y los vuelca a los asentamientos. Lamentable por decirlo que justo en un homenaje que estamos hace unos días de Aparicio Saravia, que el mismo este gobierno haga este tipo de acciones. Entonces yo creo que estás participando del movimiento de colonización de Rocha y de otros lugares, es una manera de replantear y debatir el tema que tiene que haber otros caminos para generar estas acciones, ¿no? Con humor participaron también los gauchos patones del conjunto carnavalero Sociedad Anónima. Su responsable, Carlos Barceló, fue vestido de blandengue. Con alegría es que se puede, no es una pelea triste, sino que es una pelea por la vida, por vivir mejor, por repartir mejor. Así que la idea de que venga el interior a golpear la puerta de Montevideo, a veces hay que golpear la puerta porque a veces queda lejos el interior y no se siente. Entonces, bueno, hay que arrimarse porque se escucha mejor. ¿Sí?